también. Buenas noches, mi nombre es Micaela Jiménez. En el ambiente sonidero me dicen Micaela la Rumbera. Yo me empecé a andar aquí con Sonido Sensación Master. Tengo 42 años, en este ambiente tengo como, soy menos que ellas, como 32. Yo soy más joven, aunque digan que estoy más vieja. No, pues en este ambiente me desempeñé hace muchos años. Empecé con Sensación Master, él me bautizó como las consentidas de Sensación Master. De ahí seguí con Sonido Universo, con The Drácula, o sea, todos ellos eran del ambiente de nuestro tiempo. Y hasta ahora aquí me sigo manteniendo porque me gusta, me fascina el baile y este ambiente. Bueno, realmente yo no soy rumbera, porque no me gusta, a lo mejor sí me gusta la rumba, pero yo soy cumbiambera. ¿Por qué? Porque yo nací y crecí con Sensación Master. Sensación Master a mí me puso Micaela la rumbera. ¿Rumbera por qué? Porque yo jalaba con el Munra, con Gustavo, con todos ellos. Ángel. Yo empecé a salir con todos ellos a estos bailes. Para mí yo salía a un baile y la verdad, para mí mis respetos era cómo veía yo bailar a Tere, a la Paloma. Porque yo la veía y decía yo, ¿cuándo bailaré como ella? Y sé reconocer. Yo salía a los bailes con Inés, que era la hermana de ella. Yo con ella casi no convivía. Yo convivía con su hermana, con Silvia, la Chives. Sí. Convivíamos con ellas. Allá entonces, la Chives. Ella era muy chiquita. Entonces nosotros... Ajá. Pero éramos como que más unidas con su hermana, con Inés y Silvia. Entonces empezábamos en este rollo a andar. A mí me fascinaba ver a las sirenas cómo bailaban en trajineras. Cuando fue el baile en trajineras, cuando vino la changa por primera vez, yo era una miniatura, pero yo ya andaba en los bailes. Mis 15 años me los festejó casi Sensación Master. Ahí yo crecí con él. Después, posteriormente, empecé con Universo, con The Drácula, Magia Negra. El Sin Nombre, que todavía Sonido está. Sonido Sin Nombre. O sea, yo empecé de mucho tiempo. Era una convivencia bien bonita, porque era llegar a un baile y no nada de que me vieras feo, nada, no. Como dicen ellas, ahora se cambió mucho, porque antes lo íbamos y lo vivíamos, lo disfrutábamos. Ahora no, ahora llegas a un sonido y ya no sabes quién te va a llegar a descontar. Sí, así es. O quién de las nuevas ya te traen en chismerios que ya te quieren golpear. O sea, y son niñas, o sea, que realmente no saben, no van a vivir el baile, o sea, disfrutar el baile, no. Van por molestar a la gente. Afortunadamente, pues yo creo que con ellas no nos hemos perdido la vista, siempre andamos ahí y siempre estamos en contacto. ¿Por qué? Porque este ambiente nos gusta. Así es lo de nosotros. Y como decía mi amiga Fabiola, bueno, en algún momento yo me retiré. ¿Por qué? Porque primero estaba mi matrimonio y mis hijos. Dejé un rato esto. ¿Por qué? Porque yo decía, yo no voy a ir con mi marido al baile, porque se pierde el respeto. Se pierde el respeto ante para él como para mí. Yo en mi casa, y si quieres ir, ven, pero piensa que aquí está tu esposa. Y así fueron las cosas. Se terminó y hace rato lo estábamos comentando. Mira cómo son las cosas, que ahora a estas alturas estamos separadas todas. Sí, y estamos juntas otra vez. Pero, sí, siempre. Pero siempre dimos prioridad a nuestros hijos y al matrimonio. Desafortunadamente se acabó. Pero nuestra vida no. Y yo le digo al papá de mis hijos, te doy gracias que me dejaste joven. ¿Por qué? Porque yo todavía puedo bailar y voy a lo que a mí me gusta. Y la persona que quiere estar conmigo va a estar donde yo quiero estar. Así y es porque a mí me gusta. Así es. Entonces yo a estas alturas... que sí, sí. Ahora que me dicen que me regañan, que no. No, no, no. O sea, yo decido por mí, si quiero lo hago y si quiero no lo hago. Nadie depende por nadie. Y yo les dije a ellas, de hoy en adelante, estas abuelitas van para largo y les vamos a demostrar
que todavía podemos. ¿Por qué? Porque vamos a bailar y vamos a ver lo que es bailar. A hoy yo les, aquí enfrente de todos, y de verdad les agradezco muchísimo. Compadre, discúlpame, ¿es tu casa? Comadre, Estefan, te reto. Así como me dijiste en el Face que somos abuelitas, te reto a que en el kiosco, desde que empiece el baile hasta que termine, bailes conmigo. Ahí está, a ver quién. Ahí está el reto, ¿eh? A ver quién. Ahí está. ¿Quién aguanta? Es más. ¿Quién? Es más, no lo dejen descansar ese día. No lo voy. Báilenlo, no. Báilenlo. ¿Por qué? Porque es una falta de respeto, como sonideros que somos, a lo mejor nos llevamos, sí. La edad la tenemos y de verdad no nos arrepentimos, porque yo tengo 42 años, felizmente, gracias a Dios. Tengo 3 hijos y uno de mis hijos anda en este ambiente. Y le dije, si lo vas a hacer, hazlo bien. ¿Por qué se descontinúa todo esto? Porque en este ambiente hay drogas, alcohol, vino, y si te enganchas, ya valiste madres. Así. Entonces le digo a mi hija, a mi hijo, yo en estos bailes me he roto la madre. Sí la conocen, que lo diga Ninfa. Ninfa, Maribel. Me quería dar mi mona. ¿Qué onda? ¿Le pones o te rompo tu madre? Fue en un baile de trajineras. Pues nos rompemos la madre. ¿Por qué? Porque así defiendes este ambiente y si te gusta, vas a bailar. Y cuando me quiero echar una cerveza, a lo mejor sí me la tomo, porque no digo que no. Pero sé hasta dónde. Y no voy a andar haciendo mis... ¿Y con quién? Ahora, nosotras vivimos varias cosas juntas. ¿Cuáles? Como dice, una vez nos corretearon, un 24, creo fue 31. Dijimos, vamos a convivir, sale. Madres que nos corretean. De San Gregorio no nos querían como sonideros, ¿eh? ¿Y qué hicimos? Así como nos ven, si no subimos un escalón, compadre, ahí nos trepamos al árbol. ¿Por qué? Porque o te subes al árbol o ya valiste. Pero no nos dejábamos. Todas, ¿dónde están? Y nos buscábamos. Y como dice nadie, se iba sin saber dónde estábamos todas. Mi hermana es la pequeña Fanny. Mi hermana es una persona que baila mucho mejor que yo. Y lo sé aceptar. Hoy la invité y le dije, vamos hermana, de verdad nos vas a dar un gusto verte. ¿Sabes qué me contestó? No, ya me hace chingaderas, a mí ya no me gustan. Y sí, o sea, lo malo no es estar en un ambiente sonidero, es saber mantenerte, seguir. Porque yo luego, en serio, ya no salgo a los bailes de aquí. ¿Por qué? Porque no salen de lo mismo. O sea, yo ya... Como dice Carmen, me voy a los bailes por allá y conoces otro ritmo de música, otro tipo de música, y vienes aquí y mejor me doy la vuelta. Luego nos vemos. ¿Por qué? Porque no tocan por tocar, ni lo sienten. Es más, no saben ni qué música es. Para mí, mi gran respeto es para Casimiro, Sensación Master. ¿Por qué? Porque a mí Casimiro, si me dice una canción, sabe quién la canta, quién la toca. Y sabe muchísimo. Ahorita realmente pues no está. Por rumores que están diciendo, no es cierto. Él hubiera querido estar aquí. Y me está oyendo. Y sabes que así, que siempre estoy contigo. En las buenas y en las malas. Así que Micaela la rumera sigue para rato. Aunque muchas no me traguen. Tomen agua porque todavía aquí voy a seguir. Así que aquí estamos presentes. Estamos todas y todas unidas. Que te conteste el Estefan. ¿Qué respuesta me tiene, abuelito? ¿Acepta? ¿Acepta el reto que le estoy haciendo? No acepta el reto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entonces? Es que estaba jugando. Es de que nos retaste a todas. A todas. Era para que se rieran. O sea. Espérame, por último, queremos mandarle un saludo Papayita, ya.
a Cristina, la china, que se iba a conectar desde California. Ella iba a estar conectada. Cris, tú eres una de las de nosotras. Muchos Ariana. Saludos. Ahí estás. ¿Eh? Dale. Muchas gracias a todos. Acuérdate de los punkies ahí en el parque. China.